Bienvenidos al noticiero presentado por Tundra, cortesía de guillermoruizbebo.com.mx. Para patrocinadores interesados, comuníquense al WhatsApp 461-177-4666. Hoy es lunes 9 de septiembre y estos son los principales titulares. Arropan a Luisa María Alcalde para la dirigencia nacional de Morena en Guanajuato. El 99% de militantes y simpatizantes de Morena respaldan a Luisa María Alcalde en su candidatura para la dirigencia nacional. Enrique Alba, delegado de Comercio Nacional en la entidad, destacó la importancia de mantener la esencia del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador. Alcalde, quien tiene una larga trayectoria en el partido, ha sido clave en la representación de jóvenes y ha ocupado altos cargos, incluyendo la Secretaría del Trabajo. Presentan programa de las fiestas en honor a San Francisco de Asís en Acámbaro. Las festividades comenzarán el 24 de septiembre con un tradicional anuncio y culminarán el 4 de octubre. Fray Isaac González detalló un programa que incluirá eucaristías, peregrinaciones y celebraciones solemnes en honor a San Francisco. Se espera una gran participación de la comunidad en estos eventos religiosos. Renuncia Sofía Juez López como titular del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato. Sofía Juez anunció su renuncia, efectiva el 15 de septiembre, agradeciendo al gobernador Diego Singüe Rodríguez y expresando su deseo de éxito a la nueva gobernadora. Con 4 años en su cargo, Juez destacó su compromiso con la seguridad pública y la importancia de la policía en la sociedad. Inauguran exposición Antes que nos olviden, en Acámbaro. El Museo Dr. Luis Mota Maciel presenta un homenaje gráfico a Caifanes, donde 32 artistas transformaron canciones en obras gráficas. La exposición busca resaltar la conexión entre la música y el arte visual, agradeciendo a quienes hicieron posible este proyecto. CECITEC lanza programa para fortalecer la salud mental de estudiantes. El programa Saludablemente Joven se implementará en Cortázar con el objetivo de prevenir conductas de riesgo en jóvenes. La iniciativa busca mejorar la salud emocional de los estudiantes a través de orientación y apoyo integral, con planes de expansión a otros planteles en el estado. Preparan segunda edición del croquetón estatal en Celaya. El 22 de septiembre se llevará a cabo la recolección de alimento para mascotas, con la meta de alcanzar 1,000 toneladas. Marisa del Pilar Canchola, organizadora, invita a la comunidad a participar y apoyar a los animales en situación de calle. Trabajos en mesas de transición llevan un avance del 50% en Celaya. El secretario del ayuntamiento informó que los trabajos de transición marchan según lo planeado, con una colaboración efectiva entre el ayuntamiento electo y las autoridades actuales, asegurando una transición ordenada. Este 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En Guanajuato, el suicidio sigue siendo un problema de salud pública. Las estadísticas revelan que los jóvenes de 25 a 29 años son los más afectados. Se insta a la sociedad a buscar ayuda y apoyo emocional. Espera que los festejos patrios cuenten con la seguridad necesaria. Obispo Alejandro Aguilar. El obispo de Celaya confía en que las celebraciones del 214 aniversario de la independencia se desarrollen en paz y armonía, invitando a la ciudadanía a recordar que la patria es un espacio común para todos. Decenas de fieles disfrutan de la fiesta en honor a la Virgen de la Merced en Celaya. A pesar de la prohibición, la comunidad celebró con quema de fuegos artificiales durante la bajada de la imagen de la Virgen. Las festividades continuarán con misas y actividades culturales a partir del 24 de septiembre. Asesinan a un joven en Acámbaro. Un joven fue asesinado por impactos de bala en una calle de Acámbaro. Las autoridades investigan el caso para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables. Riña familiar en Acámbaro deja un lesionado por arma de fuego. Una disputa familiar resultó en un herido que se encuentra fuera de peligro mientras las autoridades aseguran la zona y llevan a cabo las investigaciones pertinentes. Localizan cadáver en Ibarrilla. Un cuerpo con huellas de violencia fue encontrado en bolsas plásticas en un camino de terracería. Las autoridades investigan para determinar la identidad y causa de muerte. Identifican a 4 víctimas asesinadas en Celaya y Salvatierra.
La Fiscalía ha identificado a varias víctimas de homicidio en distintos ataques en Celaya y Salvatierra, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos. Estos fueron los titulares del día. Recuerda que cada compra en guillermoruizbebo.com.mx apoya el talento local y contribuye a un impacto social positivo. Hasta la próxima.